Dinos, ¿en qué curso estás y si has acabado bien el año? Voy a pasar a segundo y he acabado muy bien el año. ¿Todo de la preselección o te ha sido muy largo el acto? Para mí ha sido muy largo, pero me lo he pasado bien. ¿Qué sentiste cuando oíste tu nombre? Muy ilusionada. ¿Estaba tu familia cerca? Sí. ¿Y a quién miraste primero cuando oíste tu nombre? Miré a toda mi familia. ¿En alguien en especial? A mis tíos y a mis abuelos. ¿Esperabas que te eligieran ese día a ti? No. Sí, bueno, no. ¿Y qué pensabas, que elegirían antes a otros compañeras antes que a ti? Sí. ¿Hay alguna amiguita del sector que vas a echar de menos en todas las presentaron contigo? Sí. ¿Cómo te llevas con las otras compañeras preseleccionadas? Muy bien, son mis amigas. ¿Qué les dirías al resto de las amiguitas que no han tenido la misma suerte que tú? Otro año será. ¿Qué te parecieron las preguntas del jurado ese día? Bien. ¿Qué fueron, durillas o normales? Normales. ¿Sabes si los papás te van a preparar algún traje más para el día de la fonteta? No lo sé. ¿Sabes decirme a quién le compran los papás tus trajes de fallera? A ilusión. ¿Cómo esperas vivir el acto de la fonteta? Divertido. ¿Te hace mucha ilusión, verdad? Sí, me hace mucha ilusión. ¿Te vas a poner nerviosa o lo tienes chupado? No me voy a poner nerviosa. ¿Crees que te van a acoger para la corte del 2016 o lo ves muy difícil? No lo sé. Si además te dijeran que puedes ser fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué pasaría? Que estaría mucho más orgullosa de mí misma. ¿Te hace ilusión pensarlo o con la corte te es suficiente? Con la corte soy suficiente. ¿Qué es lo que más te gusta de ser fallera? Me gusta mucho la crema porque se repite y así las otras falleras mayores y infantiles se lo pueden pasar bien. ¿Qué te gusta? ¿Vestirte? Sí. ¿Qué tal llevas eso de los rodetes? Bien. ¿No te molesta ni te hacen daño ni nada? Un poquito. ¿Qué actos de tu falla son los que más te gustan? Los que más me gustan es ir al balcón del ayuntamiento a ver la mascleta, pero solo la podía ir. ¿Hay algo más que te guste? Sí, mi presentación, porque me lo pasé muy bien y después en la cena me lo pasé muy bien y me compré una libreta. Vale, ahora imagínate que eres seleccionada para la corte del año que viene. ¿Qué te va a molestar? ¿Que te hagan fotos, muchas fotos todos los días o lo ves algo normal? Lo veo algo normal. ¿Cómo debe de ser una fallera mayor infantil de Valencia? Muy educada. ¿Qué cualidades crees que debe de tener? Simpática y muy alegre. ¿Cómo debe de ser con la gente? ¿Qué opinas tú que cómo debe ser la fallera mayor? Amable y muy simpática. ¿Y crees que debe de hablar en valenciano o da igual que si habla en castellano? Da igual si habla en castellano. Porque yo soy valenciana y tengo que hablar y yo quiero hablar en castellano. ¿Y tú hablas con los papis en casa o con los amiguitos en valenciano o alguien o con alguien? Hablo con mis papis valenciano, con toda mi familia valenciano. A mí también me pasa que hay veces que hablo castellano y hay veces que hablo valenciano. Y yo me lío. Un día dije una cosa mezcla de valenciano y castellano. Si te dijeran que pudieras cambiar alguna cosa de las fallas, ¿qué harías? Dirle que no, yo te cambio una cosa mía, la de las fallas no, porque son muy importantes. Para ti, ¿verdad? ¿Que sí? Sí. ¿Qué eres, de petardos o no te gustan mucho los petardos? Los petardos me encantan, sí. ¿Hacéis muchos actos infantiles en tu casal? Sí. Uno, por ejemplo, los playbacks. En caso de ser preseleccionada de la corte, ¿qué pasaría? Que estaría muy ilusionada. ¿Te lo vas a tomar natural o te lo vas a tomar con tristeza si no te cogieran? Natural. Bueno, cariñete, ya está, ¿vale? ¿Quieres darle el agradecimiento a alguien? Sí, a mis padres por apoyar.
por apoyarme. Gracias. A ti.